Thanks for accepting the invitation. Y algún día podremos verlo aquí físicamente. And hopefully someday we will see you here. Con la ayuda de nuestro Dios. With our Lord's help. El tema de hoy es lecciones de fe de la tormenta en el mar. The subject of today is lessons of faith from the storms of the sea. Le damos la bienvenida, pues, hermano Emil. You're welcome, brother. Y el tiempo es para... And the time's for you. Thank you, brother. Gracias, hermanos, sisters of the Huntington Park Church. Happy Sabbath. Feliz sábado a los miembros de la iglesia de Huntington Park. I'm happy to spend some time with you this morning as we study God's Word. Estoy feliz de compartir. Brother Emil. Well, I'm just going to ask you to speak louder because sometimes it may not be easier to hear you. May the grace of our Lord Jesus Christ be here with us this morning as we study His Word. Que el Señor Jesucristo esté aquí entre medio de nosotros mientras estamos estudiando su palabra. Thank Let you. Us ask the Holy Spirit to open our hearts and our minds to the truth that God has revealed. Pidamos al Espíritu Santo que pueda abrir nuestras mentes y corazones mientras estudiamos la palabra de Dios. Amen. Amen. Today, as you have already gathered from the title and the songs, hoy como han visto el título y los himnos, we're going to be studying about faith, but particularly how faith lives in us and how it has lived in the disciples and in Jesus Christ during the storm at sea. Vamos a estudiar en referencia a la fe y los discípulos de nuestro Señor Jesucristo en la tormenta del mar. The enemy takes advantage of our fears and causes us to have doubts. Alguien puede captar mejor porque va
hace difícil para mí, sinceramente. ¿Quieres estar más cerca del speaker? No, no, está bien. No, es el asunto del speaker, es el asunto del speaker. Sí. Disculpa, pero me es un poco difícil poder escuchar y al mismo tiempo poder traducir. Sí, que prefiero que alguien más lo haga si es posible. Creo que lo va a tomar nuestro hermano de él. Okay, one more time, brother. Let's try a new translation. Okay, continue. The enemy often takes advantage of our fears. El enemigo often is to have doubt. No, o sea, el amigo. El enemigo nos toma ventaja de nosotros y nos hace que tengamos temor. Duda. Have you ever been afraid? ¿Ustedes han tenido temor? Maybe when you were little and you were afraid of the dark. Posiblemente cuando eran más pequeños y temaban en la oscuridad. Or maybe thunder or lightning. Posiblemente con una tormenta, con los truenos o relámpagos. And as we get older, we are often afraid of losing our jobs. Y cuando estamos más de edad, tenemos temor de perder nuestro trabajo. Of growing old. O de envejecernos. Of loss of friends. O perder amistades o amigos. Or maybe even the loss of eternal life. O aún así, perder la vida eterna. We have many fears today, even with modern life. Tenemos muchos temores en nuestra vida de hoy. Even with modern technology and conveniences, y aún con la tecnología moderna y todas las conveniencias de la vida hoy, we continue to be afraid. Continuamos a tener temor. For our children, por nuestros hijos, for our homes, por nuestros hogares, for our properties, por nuestras propiedades, for our lands, por nuestras tierras. The rich people are worried about losing what they have. Y los ricos tienen temor de perder lo que ya tienen. And the poor are afraid of want or basic necessities. Y los pobres tienen temor de las necesidades básicas. Let's go on to the next slide. Vamos a ir al tema de hoy. Let me put it up here. Okay, that was the first one. Let's go to the next one. Yes, that's the one. Okay. The first time fear is mentioned in the Bible, we read about it in Genesis 3. La primera vez que se habló del temor es en el capítulo 3 de Génesis. And we read, and they heard the sound of the Lord walking the garden in the cool of the day. Y oyeron la voz de Jehová Dios que estaba que paseaba en el huerto y al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hasta el 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. God wants us to turn to Him with our every need. Dios quiere que nosotros vayamos a Él con todas nuestras necesidades diarias. He honors our honesty by drawing us closer to Him. Él honra nuestra honestidad por atraernos más a Él. And a favorite story of fear in the New Testament is the story about the storm at sea. Y una de las historias
favoritos de temor, lo que hemos leído en el Nuevo Testamento es la tormenta en el mar. So let us go on to the next slide. Vamos al siguiente. In the Bible, the word sea is often used as a metaphor. Usualmente en la Biblia la palabra el mar es una metáfora. Que repente está caro. Okay. The sea in the Bible often represents chaos and disorder. Muchas veces el mar representa en la Biblia caos, un desorden. In the book of Job, God determines the course of the sea. En el libro de Job, en el Antiguo Testamento, Dios dice que Dios determina el curso del mar. So what is interesting that in the Bible, the sea, the word sea is often used to refer to something else. It's used to as a metaphor, which means it's compared to something else. It's not often meant literal sea. Usualmente se usa como metáfora, que quiere decir que no quiere decir literalmente el mar, pero como algo descriptivo de eso. So in the book of Revelation, when we read that there will be no sea in heaven, it means that there will be no chaos in heaven, that everything will be peaceful and ordered. En el libro de Apocalipsis, cuando leemos la palabra mar, no quiere decir que no habrá un mar en el cielo, sino no va a haber caos o un desorden en el cielo. Now let us go on to the next slide. Seguimos a la siguiente. Now, if you look at the map on the right-hand side, at the very top, on the right-hand side, you'll see a little, blue little circle. Yeah, hacia arriba va a haber un círculo pequeño azul. That is the Sea of Galilee. Este es el Mar de Galilea. Yeah, yes, right there. And then the one below is the Dead Sea, in the middle of the picture. Y en medio, un poco abajo, es el Mar Muerto. Yes, right there, that's the Dead Sea. So the reason I'm presenting this and giving you some idea about the size of the Sea of Galilee being 8 miles by 13 miles. La razón que estoy enseñando esto es para que vean visualmente el tamaño del mar de Galileo, que era de 8 millas por 13 millas. And then of course when I presented this talk to the Sacramento Church, they're very familiar with Lake Tahoe. Cuando presenté este tema a la iglesia de Sacramento, ellos están muy familiarizados con el lago de Tahoe. So it helps to have a little bit of an understanding about the size, así que, so we can appreciate what happened. Ayuda un poquito para poder conocer el tamaño, para poder apreciar lo que ha sucedido. But what is even more important is to understand a little bit about the geology or the shapes of the hills around the Sea of Galilee. Lo interesante también es de conocer un poco de la geología de lo que es abarca donde está el mar de Galileo, especialmente los montes. The sea itself is about 700 feet below the sea level. El mar en sí es como de 700 pies bajo el nivel del mar. And so when you have the warm air on top of the sea, y cuando tienen el aire el viento caliente arriba del mar, and that's when that combines with the cold wind coming from the mountains surrounding the Galilee, then you have a perfect storm. Entonces cuando se combina con el aire frío que viene con los montes, tiene una combinación perfecta para una tormenta perfecta. And these storms can happen very quickly. Y
puede suceder muy rápido. So when we study about the geology and weather patterns and science of that area, cuando estudiamos sobre la geología y el clima por esa área, we can then know that these storms were quite a fact in that day as well as today. Podemos ver que esas tormentas fueron muy estaban en efecto como ese día como están hoy día. So the as we get back to our story, it was a very busy day for Jesus and the disciples. Así que cuando regresamos a nuestra historia, fue un día muy ocupado para Jesús y sus discípulos. He had told many parables as he preached. Él enseñó muchas parábolas cuando estaba predicando. And he healed the sick. Y también sanó a los enfermos. He comforted those with troubled hearts. Y también dio consuelo a los corazones quebrantados. And at the end of all of that, he was very tired. Y después de todo eso, estaba muy cansado. Now we may ask, how is that possible? Because Jesus was God. Podemos preguntar cómo es eso posible porque Jesús era Dios. But we have to remember that when Jesus came to earth in the human form, pero hay que recordar que cuando Jesús vino en la forma humana, he took on all of the problems that we have here on earth. Él tomó todos los problemas que tenemos nosotros en este mundo. We'll discuss that a little bit more. Vamos a discutir eso más en poco. But let's follow the Jesus and disciples as they set out across the sea. Vamos a ver cómo vamos a seguir a Jesús y a los discípulos cuando se entraron al mar. So we go on to the next slide. Vamos a ir a la siguiente. Yeah, so we read in as you have, thank you for reading the scripture reading, that there was a great tempest. And the boat was covered with waves, but Jesus was asleep. Y como leímos en el versículo de introducción, que había una tormenta grande y Jesús estaba dormido. But as we read in Hebrews, in all things he had to be made like his brethren. Y como leemos en Hebreos, en todas cosas tenía que ser como sus hermanos. En Hebreos 2:7. That he might be merciful and a faithful high priest in things pertaining to God. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar a los pecados del pueblo. To make propitiation for the sins of the people. Así es, para expiar los pecados del pueblo. And then in another verse from Hebrews chapter 14, verse 15. También puedo leer en Hebreos 4:15. We read that he was he cannot sin. We do not have a high priest who cannot sympathize with their weaknesses. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse en nuestras debilidades. So we know that he was tempted on all points as we are, but found without sin. Sabemos que fue tentado en todos puntos, pero como nosotros, pero no se encontró sin pecado. So when Jesus approaches the throne of his Father, así que cuando Jesús se va delante del trono de su Padre, his own righteousness stands in place of our righteousness. Su propia justicia toma lugar de nuestra justicia. We know that our own righteousness is as filthy rags. Sabemos que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. But he tells God, look at my scarred hands. I was there on earth. I know what it's like.
Y Jesús dice al Padre, mira mis manos, porque yo sé cómo estar ahí viviendo en esa vida, en ese mundo. So we know that Satan is our enemy, is the accuser of the brother. Sabemos que Satanás es nuestro enemigo y el acusador de los hermanos. In Greek, it's not too different than in Spanish. En griego, the word for prosecuting attorney is diablo. En griego, la palabra para un abogado, ¿cómo se dice? Prosecutor. Perseguidor. Perseguidor. En griego es la palabra diablo. But Jesus is our defense attorney. Pero Jesús es nuestro abogado. He's a witness on how rough things are here on earth. Él es testigo de cómo es aquí en este mundo. So we have, back to our story, we have this fierce storm threatening to sink the boat. Así que en la historia vemos que tenemos esta tormenta muy grande que está amenazando el barco de tirarse. The disciples see that the water is beginning to fill the boat. Los discípulos están viendo que el agua está entrando al barco. But in their attempts to save themselves, they had forgotten, at the beginning at least, that Jesus was on board. Y al principio ellos cuando intentaron salvarse a sí mismos, se olvidaron que Cristo estaba con ellos. So when they see that all their efforts are in vain, then they turn to Jesus. Así que cuando vieron que todos sus esfuerzos quedaron en vano, después de eso se volvieron a ver a Jesús. Let us go on to the next slide. Seguimos en el próximo. So you can see here in the picture, como se puede this painting was done in 1632. Como se puede ver en esta foto, esta fue hecho en el año 1632. By a Rembrandt who did a lot of religious paintings. Para un artista que hizo muchas pinturas religiosas. One interesting thing to note that the figure of the disciple at the very top of the picture. Porque se puede ver muy interesante la parte de arriba de la foto, bueno, de la pintura de Rembrandt. He is trying to pull down the sail. Él está intentando bajar la vela. Yeah, so I did a little research and I talked to people who sail, and they said during the storm that's exactly what they try to do. They pull down the sails. Hice un poco de estudiamiento y hablé con personas que sí se ponen a sail en el mar. Bueno, estar en barco en el mar, y eso es exactamente lo que hay que hacer cuando hay una tormenta. Bajar las velas. But it's not easy because sometimes the winds are stronger than sailors. No es fácil porque a veces los vientos es más fuerte que los marineros. So we can appreciate, you know, that all their efforts, you know, would have been in vain. And then at the bottom of the sea, at the bottom of the picture, we see them approaching Jesus. Podemos apreciar los esfuerzos de los discípulos, pero que al final fue todo en vano. Y aquí abajo del retrato podemos ver que los otros discípulos están enfrentándose con Jesús. And they are saying, Lord, save us, we're perishing. Y están diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. The disciples did everything they could that night. Y los discípulos hicieron todo lo que podían esa noche. They were quite familiar with the sea and the winds. Ellos están muy familiarizados con el mar y los vientos. They knew how to control the boat. Sabían cómo controlar el barco. They didn't really expect Jesus to help because he was a carpenter. Realmente no esperaban a Jesús ayudarles porque era un carpintero, no tenía experiencia en eso.
And after that, he was a preacher. Y después de eso era un predicador. But they thought this is an area of their expertise that they should be able to help themselves. Pero pensaron que esto es un área de que ellos tenían experiencia y que ellos se podían ayudar a sí mismos. But finally, they discovered they were not able to handle the storm. Pero descubrieron que no tenían, no eran, fueron capaces de poder ayudarse en esa tormenta. And they said, "Lord, save us." Y dicen, que sálvanos, Señor, que perecemos. They didn't say, "Help us." No dicen, ayúdanos. Because that means that they would do some of the work and he would do some of the work. Porque eso quiere decir que ellos iban a hacer una parte del labor y Jesús iba a hacer una parte del labor. But they expect him to do all of it because they had done everything and nothing helped. Pero estaban esperando que Jesús que haga todo por ellos porque ya han hecho lo que pudieran y no hubo ayuda. So when he wakes up, así que cuando se levanta, as he often did when he was performing acts of mercy, y como muchas veces lo hace cuando estaba haciendo hechos de misericordia, he lifted up his hands, subió, alzó las manos, and he said to the angry sea, y les dijo al mar que estaba como enojado, "Peace, paz, be still." So the storm ceases. Así que el mar, la tormenta se calma. The waves calm down. Y las ondas se calman. Olas. Las olas. And the clouds roll away. Y las nubes se van. And now their boat finally rests on a quiet sea. Ya vemos que el barco ya está permaneciendo en un mar callado o descansado. La palabra es calla y humedece. Then turning to his disciples, Jesus asked sorrowfully. Y cuando luego vuelve Jesús a los discípulos y les pide, Why are you fearful? ¿Por qué teméis? How is it that you have no faith? ¿Cómo es que no tienen fe? So let's now go on to the next slide. ¿Seguimos en la presentación? Yeah, we had read that. He said, "Why is, how is it?" Okay, we read that one. I'm sorry, let's go on. Let me make a couple of comments about this. Yes. Yeah, let's stay with this slide. So the apostles' lack of faith reminds us that even though disciples walked with Jesus, saw his miracles, and heard his message for at least many months, I don't know, at this point, during his ministry this took place. Eso quiere decir que aunque los discípulos estaban con Jesús por varios meses en este tiempo, but we would think that they would know and have a little more faith than they did. Podríamos pensar que ellos van a conocer mejor y tener un poco más de fe, ¿no? But this is an important lesson for us to remember. Pero eso es una lección muy importante para nosotros aprender. It is difficult to be 100% faith-filled all the time. Es difícil de ser 100% llenos de fe todo el tiempo. Our faith cannot be at its peak all the time. Our faith cannot be what? It cannot be at its peak. Oh, at its peak. Nuestra fe no puede ser al máximo todo el tiempo. So we know that this is a great comfort when we read these verses. If Jesus delivered them when their faith was low,
He can do the same for us when we are discouraged and when our faith is low. Jesus still can save us. Así que esto es algo para animar a nosotros, sabiendo que cuando nuestra fe está abajo, Jesús aún nos puede ayudar y rescatar de este lugar. All right, now let us go on to the next slide. So we read in Hebrews 7:25. Leemos en Hebreos 7:25. Therefore, he is also able to save to the uttermost. Can we read the whole verse? Yeah, yes, read the whole verse, yes. Mas este por cuanto permanece, por lo cual puede también salvar perpetuamente. And then also we have another verse that tells us that there is no fear in love, but perfect love casts out fear. So if you can read that verse from 1 John 4:18. Hay otro versículo que también dice que el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Es donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Amén. So let us remember that just because Jesus is on board, it did not mean that disciples were free of fear. It didn't mean that their faith was at its maximum. Así que podemos ver que aún como Jesús estaba en el mismo barco de los discípulos, no quiere decir que la fe de los discípulos estaba al máximo. And it's the same for us today. Y es lo mismo para nosotros hoy en día. We when sometimes we have difficult times, we are so discouraged that we may forget that Jesus is still with us in our lives. Y cuando tenemos dificultades en la vida, es difícil de ver que Cristo está ahí a nuestro alrededor y está en lugar de nuestros ojos. The disciples had a relationship with Jesus. Los discípulos tenían una relación con Jesús. They walked together. Caminaron con él. They talked together. Hablaron con él. They shared meals. Compartieron comida con él. They were very close to Jesus. Estaban muy cercanos a Jesús. But there were times when they demonstrated that in spite of this close relationship, que aún con esta relación cercana con ellos, ellos demostraron. They at times demonstrated that in spite of this close relationship, they did not depend on him all the time. Que demostraron que no siempre dependieron de él. But Jesus stayed with them. Pero Jesús, aún así, permaneció con ellos. He nurtured their faith. Y nutrió a su fe. And he will do the same for us. Y él lo hace lo mismo para nosotros. But in the long run, we can say that the disciples did learn to have faith. Pero en el tiempo largo podemos ver que los discípulos sí aumentaron su fe. Because after the resurrection, porque después de la resurrección, they went on preaching and teaching. Fueron predicando y enseñando. And all of them were martyred. Y todos fueron martirizados. Except for John. Excepto Juan. And he was willing, but he escaped the boiling oil. Y él estaba dispuesto, pero pudo escapar el aceite hirviendo. So that we know in the long run, they learn, and with time, we also can learn to have a better, a stronger faith. Y como ellos en el tiempo largo enseñaron a tener una fe verdadero, nosotros también podemos hacer lo mismo. Now let's talk a little bit about that second verse about a perfect love. There is no perfect love, but perfect love casts out fear. Hay que hablar un poquito más de Juan 4:18. De que no haya temor en el amor.
So at first glance, we can read this verse and we can become discouraged and say, okay, perfect love casts out fear, but who has perfect love? Podemos ser un poco desanimados viendo que aquí dice que el amor perfeccionado amor perfeccionado, no hay temor, pero ¿quién tiene un amor perfecto? Perfecto. Because if we don't have perfect love, how can we cast out fear? Entonces, si no tenemos amor perfecto, ¿cómo podemos sacar al temor? But let's remember, it's not our perfect love that casts out fear, it's the love of Jesus that does that. Pero hay que recordar que esto no quiere decir que tiene que ser nuestro amor perfecto, sino es el amor perfecto de Cristo. But no one really casts himself totally upon Jesus until... Pero nadie realmente se echa en, con... Se une con Cristo hasta el momento de until he realizes that he has come to the end of his own resources and needs help. Es hasta que se realice que está al, ya al final de sus recursos y que necesita ayuda. Let's remember that God never gets tired. Hay que recordar que Dios nunca se cansa. And he's always there for us. Y él siempre está ahí por nosotros. Let us go on to the next slide. Seguimos en la presentación. We'll look at the verse at the bottom. For he himself said, I will never leave you nor forsake you. Vamos a leer el Hebreos 13:5 que dice... No te desamparé ni te dejaré. And we are invited in 1 Peter 5:7 to cast all of our cares upon him, for he cares for us. Somos recordados en 1 Pedro 5:7 que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. But there is something else in this story that we should not miss. Pero hay otra cosa en esta historia que no debemos de perder, de perdernos. When Jesus woke up, he was in perfect peace. Cuando Jesús se levantó, se despertó, él estaba en una paz perfecta. There was no fear in his word or look or fear in his heart. No hubo temor en su rostro o en su corazón. And why is that? ¿Y por qué es eso? Because he did not trust in his own power. Porque él no confió en su propio poder. He trusted in his Father. Confió en su padre. In John 5:30, en Juan 5:13, no, we read, I can of my own do nothing. I can of my own self do nothing. Leemos que no puedo hacer nada por mí mismo. He trusted in his Father's might. Que él confió en el poder de su padre. It was faith in his Father's love and care. Y su fe en el amor y cuidado de su padre. That Jesus trusted. Que Jesús confió. So the power of the word will still the storm. Así que el poder de la tormenta was not the power from Jesus within him. Así que no fue calmado por el poder en sí de Jesús mismo. It was the power of that word of God from above. Fue el poder de la palabra de Dios del cielo. So Jesus saw himself as his Father's son. Jesus saw himself as his Father's son. Jesús se vio como el hijo del Padre. Just as we must learn to see ourselves as children of God.
Exactamente como nosotros debemos de aprender que somos hijos de Dios. So long as we depend on Christ, cuando dependemos en Jesús, and he depended on his Father's love, y él dependió en el amor de su padre, we are secure. Estamos seguros. We have no need to fear as we trust his perfect love. No tenemos cualquier cosa de temer porque estamos bajo su cuidado. The fear of the disciples at the time of danger revealed their unbelief. El temor que tuvo los discípulos en el momento de peligro revela su falta de amor. In their effort to save themselves, they forgot Jesus. En su esfuerzo de salvarse a sí mismo, se olvidaron de Jesús. And it was only when in despair of self-dependence. Y solamente cuando llegó el momento de despair, como de despair. Discouragement. O desánimo. Yeah, when they faced discouragement, they turned to Jesus so that he could save them. Cuando se enfrentaron con ese desánimo, se volvieron a Jesús para su ayuda. So a lot of the sins that we have in our lives are based on our trying to be independent. Y muchos pecados que experimentamos en nuestra vida es cuando tratamos de ser independientes de Jesús. Yes. Okay, let us go on to the next slide. We're getting closer to the end. Estamos cerca del final. Jesus said, I can of myself do nothing. Jesús dijo, de mí mismo no puedo hacer nada. I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. Que no busco la mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. And then in the second verse, I'm just reading the red letters. I do nothing of myself, said Jesus. Red letters in the bottom. Okay, let's say, no hago nada de sí mismo. 828. Yeah, que no hago nada de mí mismo. Y que nada hago por mí mismo, sino que según el enseño del Padre. All right, let us go on to the next slide. He who overcomes shall be clothed in white garments. El que venciere será vestido en vestiduras blancas. And I will not blot out his name from the book of life. Y no borraré su nombre del libro de la vida. But I will confess his name before my Father and before his angels. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los sus ángeles. Amen. When it comes to salvation, cuando tiene que ver con la salvación, how often we find ourselves worrying whether or not we will be saved. ¿Cuántas veces nos preocupamos de que si vamos a ser salvos o no? And all of this worry and fear turns our attention away from Jesus, our only source of strength. Y toda esta preocupación y temor nos quita la vista de Jesús. He will never leave us. Él nunca nos va a abandonar. If we have accepted him, si lo hemos aceptado, as our hope and salvation, como nuestra esperanza, nuestra salvación, we can leave him, but he doesn't leave us. Nosotros podemos apartarnos de él, pero no, él no de nosotros. Let's go on to the next slide.
So the there is one fear that I came across in some of the Seventh-day Adventist commentary. Hay un temor que encontré en el comentario bíblico de los adventistas. And that is that there is only one fear as Christians that we are allowed to have that's legitimate. Y solamente hay un temor que es legítimamente podemos tener como cristianos. We should fear the temptation and tendency to trust in our own strength. Que debemos de temer la tendencia de confiar en nuestras propias fuerzas. Mm-hmm. Amén. Amén. Okay. We should fear to withdraw our hand from the hand of Christ or attempt to walk with the Christian pathway. Debemos temer de soltar la mano de Jesús cuando caminamos en esta vida cristiana. So like the disciples in the storm at sea, each one of us is facing storms in our lives. Y como los discípulos que estaban en la tormenta del barco, en el mar, nosotros también nos enfrentamos con tormentas en la vida. And although the enemy is quick to make us afraid, y aun cuando el enemigo es rápido para darnos miedo, God desires to meet us where we are. Dios desea encontrarnos donde estemos. In our spiritual journey. En nuestra viaje espiritual. Just like he did for the disciples. Igualmente como lo hizo para los discípulos. Now, here I have summarized in my conclusion on this page, well, on page slide 12, what are the lessons that we can learn from the storm at sea? One of them is that we have managed to learn more about Jesus. Aquí, un resumen de los puntos de hoy es que hemos visto que hemos encontrado lecciones. Hemos tenido una lección más con Jesús. In his humanity, Jesus experienced the same struggles in life that we have. En su humanidad, Jesús también experimentó las mismas dificultades que nosotros experimentamos. Therefore, he is a sympathetic priest. Así que, por lo tanto, él es un sumo sacerdote simpatizante. He is an intercessor for us. Él es un intercedor por nosotros. Intercesor. And he is our defense attorney. Y es nuestro abogado de defensiva. We depend on his perfect love. Dependemos en su amor perfecto. Not our own love to cast out fear. No nuestro propio amor para poder echar afuera el temor. Let us also remember that to quell the storm, hay que recordar que para calmar la tormenta, Jesus depended on God above him. Jesús dependió en el Padre arriba de él. Rather than power of God within him. En vez de el poder de Dios que está adentro de él. So, do we see ourselves as children of the Heavenly Father? Así que nosotros nos vemos como hijos del Padre Celestial. I'm just remembering that verse in Revelation. Estoy recordando el versículo del Apocalipsis. That tells us, here is the patience of the saints. Que dice que aquí está la paciencia de los santos. Who keep the commandments of God. Que guardan los mandamientos de Dios. And the faith of Jesus. Y la fe de Jesús. So we too need to have our faith, because faith is something that Jesus had. Que nosotros también tenemos que tener fe como Cristo lo tuvo también. Amen. So in our attempt to follow in Christ's footsteps, en nuestras intenciones de poder seguir en los pasos, en los caminos de Jesús, we need to remember that Jesus depended on his Father, just like we need to depend on him. Jesús también dependió en el Padre Celestial como debemos hacerlo también. And then
The next item, we are not expected to have maximum faith 100% of the time. Que no se espera de tener la fe al 100 todo el tiempo. Jesus loves us the same in our good days and our bad days. Jesús nos ama igual en los días buenos y malos. He loves us when our faith is up high and he loves us where our faith is low. Nos ama cuando nuestra fe está alto y nos ama cuando nuestra fe está bajo. God can work in our lives even when our faith is lacking. Dios puede trabajar aún en nuestras vidas aun cuando nuestra fe no está muy fuerte. We just need to be willing to accept the faith as a gift of grace. Solamente debemos de ser dispuestos a aceptar el don de la fe. On a daily basis. Cada día. And what are the three things to remember? Let's say the three things to take away that we should practice every day as Christians. ¿Y cuáles son las tres cosas que podemos, debemos de llevar en nuestra vida cristiana? And Jesus practiced those three things. Tres cosas que Jesús también lo practicó. Especially in the book of, in the Gospel of Luke. Especialmente en el Evangelio de Lucas. Jesus was a man of prayer. Jesús era un hombre de oración. The number two thing that we do is to study the Word. La segunda cosa que hay que hacer es estudiar la palabra de Dios. Yeah, we remember that Jesus spent 30 years preparing for his ministry. So he studied too. Hay que recordar que Jesús tomó 30 años para poder preparar para su ministerio. And he was teaching the people, so we need to share what we know. Y también estaba enseñando al pueblo, así que hay que compartir lo que nosotros conocemos. So three things. Así que hay tres cosas. Praying. Orar. Studying the word. Estudiar la palabra. And sharing the word. Y compartir la palabra. Or, and then let's go to the next slide for the closing thought from the spirit of prophecy. Vamos a este pensamiento de cierre del espíritu de profecía. The fountain of grace and knowledge is ever flowing. La fuente de gracia y conocimiento siempre está fluyendo. It is inexhaustible. Es inagotable. It is from this abundant fullness that we are supplied. Es de esta plenitud abundante que somos suplidos. That is from God's amazing grace. Y eso es del libro de la gracia maravillosa de Dios. So it is my wish and prayer that the experience of the disciples, es mi deseo y oración de los discípulos, and the teachings of Jesus can be of great help and encouragement to all of us. Y que los las lecciones que los discípulos tuvieron que aprender que sean de buena gran bendición para nosotros también. Amén. Amén. Maravilloso el mensaje de hoy. Wonderful message of today. Le damos gracias al hermano Emil. And we thank our brother Emil. Aprendimos algunas lecciones que el Señor nos mandó, ¿verdad? Amen. Learn some lessons that the Lord is sending us. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos? That's what we have to do, brethren. Orar. Estudiar su palabra. Study his word. Y compartir su palabra. And share it. Hermanos, quiero decirles que el hermano Emil. Brethren, I would like to let you know that brother Emil. Él es el líder del campo oeste. En la rama de salud. He is the health leader of the Western Field. Health Department. En el departamento de salud. Así que oremos para que algún día nos venga a visitar. So let's pray that someday he will come to visit us. Amén. Amén. Saludos al hermano Emil. Estamos felices con él. Thank you. We are happy with him. Dios lo bendiga grandemente, hermano. May the Lord bless you greatly, brethren. Ahora a continuación entendemos el himno 544. Continuation, we are going to have hymn 578. Por favor, hermano,
Héctor, hermano David y hermano pastor, vengan aquí enfrente porque van a dar la bendición después de la oración con mi hermano. So Héctor, David and Brother Joel are going to be at the front to give the blessings. Following the prayer, Brother Miller. Yeah.
speak unto Aaron and unto his sons, saying, on this wise ye shall bless the children of Israel, saying unto them, the Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. And they shall put my name upon the children of Israel, and I will bless them. Amen. Amen. Es siempre una alegría, un placer. It is always a joy and pleasure. Bueno, hermanos. You may be seated, brethren. Tener a nuestros líderes espirituales. To have our spiritual leaders with us. Oremos pues por ellos. Let's pray for them. Para que el Señor les siga manteniendo firmes. So that the Lord keep them firm. Y que esa fe no caiga. And that faith will not fall down. Así como los apóstoles, no nos dejemos de la mano de Cristo. And as the apostles did, let us not lift the hands of our Lord. Entonces le damos las gracias nuevamente al hermano Emil. Once again we thank Brother Mio. Y nos despedimos de él. And we say goodbye. Toda la iglesia le dice thank you, gracias. The church is thanking you, brother. Brother, Dios lo bendiga grandemente. May the Lord bless you, please. Amen. Thank you and God bless all of you. Bye-bye. Bye.